Ah, bueno, vamos a hablar de qué depara el mes de mayo para los ascendentes Sagitario. Empezamos el mes con mucho planeta retrógrado, Saturno, Plutón, Mercurio, Venus, que hasta hace poquito estuvo retrógrado y todavía se sienten algunos efectos. Pero bueno, ya el 3 de mayo Mercurio camina directo y esto trae una liberación en lo que tiene que ver con las comunicaciones, al igual que Venus ya camina directo. Entonces, vamos a estar pudiendo tener vía libre lo que tiene que ver con las relaciones, con los vínculos, con todo lo que estuvieron ustedes elaborando y desarrollando todo este tiempo, ¿no? Y mucho, 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 mucho el foco puesto en todo lo que tiene que ver con, para los ascendentes Sagitario, en proyectos, los que tienen hijos, en hijos, en lo que tiene que ver con diversiones, alegrías y todo eso, ¿no? También el Sol va a estar en Tauro hasta el 20 de mayo, entonces los primeros 20 días del mes va a haber mucho foco en lo que tiene que ver con el trabajo. Y también Marte está en la parte de pareja, así que ojo con engancharse con conflictos y discusiones con socios o con su pareja, porque van a estar, digamos, como debatiendo bastante toda esta parte. Y sería bueno que se engancharan con sus parejas en hacer algún deporte o hacer alguna actividad en conjunto como para poder minimizar los efectos de tener peleas o conflictos, ¿no? El 3 de mayo además se hace un lindo aspecto, además de que Mercurio empieza a caminar directo, con el Sol y Neptuno. Esto trae, digamos, un foco en lo que tiene que ver en el cuidado del cuerpo y también en lo que tiene que ver con mayor sensibilidad en captar cosas que están pasando en nuestra rutina diaria, ya sea en el trabajo también, y cómo nos comunicamos con nuestros colegas, por ejemplo, ¿no? El 4 de mayo, acá es donde tienen que tener mucho cuidado en no discutir con la pareja por temas relacionados con proyectos o por temas relacionados con hijos, pero este es un día donde uno puede, porque Mercurio va a estar haciendo un aspecto tenso a Marte, engancharse en algún tipo de discusión, en algún tipo de conflicto, en algún tipo de pelea, ¿no? El 9 de mayo vamos a tener un muy buen aspecto entre el Sol y Plutón. Esto va a estar trayendo mucha, mucha energía para los ascendentes Sagitario para el trabajo, ¿no? Como van a estar incansables, así que si tienen que hacer algo como más tedioso y que les falte fuerza, este es un buen día donde ustedes van a tener mucha, mucha energía. Y además ese día Mercurio le hace un contacto a Urano, trayendo sorpresas o alguna noticia, alguna novedad, y esto va a estar puesto más en el área de o los hijos, o proyectos, o alguna alegría, o cosas que ustedes están queriendo, que les trae algo que les traiga felicidad o alguna noticia con algún hobby, ¿no? El 10 de mayo se hace la luna llena en Sagitario y esta luna llena trae finales relacionados con temas de pareja, ¿no? Esto puede ser nuevas, que decido terminar con nuevas maneras en cómo me conectaba o me relacionaba, tanto con un socio como con mi pareja, y ahora estoy finalizando esta forma para empezar a relacionarme de otra manera, ¿no? El 11 de mayo hay un contacto entre Marte y Neptuno tenso que trae mucho desgano, mucha, como mucha baja energía, y esto puede estar también ocurriendo en el área de la pareja, ¿no? Pero también va a haber un lindo aspecto entre Mercurio y Saturno, con lo cual van a estar pudiendo como focalizar la cabeza y la mente en lo que es prioritario para ustedes. El 12 de mayo ya Mercurio camina directo, entonces ya acá vía libre para todo lo que tenga que ver con contratos, firmas, comunicaciones importantes que estuvimos reteniendo o firmas de cosas que queríamos esperar a que Mercurio tomara la velocidad bien como para poder arrancar, ¿no? Y el 14 de mayo yo no aconsejo estar haciendo ningún tipo de comunicación, si bien es domingo, así que no creo que se enganchen con ningún tipo de comunicación de trabajo, pero tampoco se enganchen con comunicaciones familiares porque es un día como más tenso, ¿no? El 15 de mayo Mercurio entra a Tauro y esto va a estar activando más temas para los ascendentes Sagitario y más foco en lo que tiene que ver el trabajo. Entonces acá puede haber documentos ligados durante todo este mes, documentos ligados con trabajo, pensamientos relacionados a cómo mejoro el cuerpo, cómo mejoro mi tratamiento, de, no sé, quiero hacer dieta, quiero empezar deporte, cómo me comunico con mis colegas, con la gente que estoy en el trabajo, ¿no? Y Mercurio en Tauro habla de un pensamiento mucho más concreto, donde nuestras ideas pueden llevarse a cabo y no hay un pensamiento tan impulsivo como el que veníamos teniendo cuando Mercurio estaba en Aries.
El 18 de mayo el Sol hace un contacto muy lindo con Quirón y Saturno también hace un contacto muy lindo con Urano. Esto trae un momento donde podemos como ser más empáticos en el área del trabajo para los ascendentes de Sagitario y también hay nuevas maneras en que podemos estar haciendo cosas que tienen que ver con, por ejemplo, nuestra imagen, ¿no? O sea, vamos a estar pudiendo romper ciertos patrones que hoy nos están limitando a nosotros. Nuevas maneras de hacer las cosas. El 19 de mayo es un día tenso para todos y esto se va a dar mucho en el área de hijos, en el área de proyectos que tengan, hobbies, y tiene que ver mucho con que va a haber una tensión entre Venus y Júpiter, y yo creo que para el ascendente Sagitario esto puede implicar como excesos en, no sé, me voy a una fiesta y como demás, me voy a una reunión y ese día tengo como antojos, o quiero gastar de más y después me arrepiento, ¿no? Todo aquello que esté relacionado con el placer, ¿sí? Y también puede ser con grupos o cosas así, ¿no? Que ustedes estén sintiendo, hago una reunión con amigos y me excedo, básicamente eso. También hay una tensión entre Marte y Plutón que puede estar trayéndolos como manipulaciones o que quieran manipular o que ustedes se sientan manipulados. Entonces ese es un día que mejor dejemos las cosas como están, no nos enganchemos en cosas importantes porque es un día tenso para todos. Y el 20 de mayo ya el Sol entra a Géminis. Entonces ilumina para los ascendentes Sagitarios por un mes lo que tiene que ver con la pareja. Y esto trae foco en estímulo mental, en poder comunicarnos, en poder en hacer más foco en qué nos importa con nuestra pareja o con la sociedad, ¿no? Traen cosas que van a salir a la luz. Cuando el Sol pasa por esta área, son cosas que salen a la luz. El 25 de mayo hay una tensión entre Venus y Plutón que puede hacernos como manipuladores o como con pensamientos obsesivos o engancharnos en cosas como que nos preocupan y podemos tener hasta temas que se nos vienen a la cabeza con temas relacionados con el dinero relacionado con proyectos, con el dinero relacionado con hijos, con el dinero relacionado con hobbies que tenemos o distracciones que tenemos, ¿no? Mercurio además va a estar haciendo un aspecto tenso a Saturno, con lo cual las comunicaciones no vamos a estar queriendo escuchar mucho lo que el otro nos dice, ¿no? Ese día también se hace la luna nueva en Géminis, con lo cual, de vuelta, volvemos a poner la luna nueva en Géminis, volvemos a poner el foco en la pareja, inicios con la pareja, cosas nuevas que hacemos con la pareja y con un muy lindo aspecto con Júpiter. Entonces vamos a estar como más expansivos y con inicios buenos, que vamos a estar viendo los resultados en 2 semanas y también concluyendo cosas que empecemos ahora cuando tengamos la luna llena en Sagitario, que va a ser en el mes de, perdón, la luna llena en Géminis, que va a ser en el mes de Sagitario, en el mes de noviembre, diciembre, ¿no? Entonces, el 27 tampoco tenemos que engancharnos tantos en comunicaciones porque hay aspectos tensos de Mercurio que puede ser que nosotros no nos expresemos tan bien. El 28 de mayo hay otro aspecto tenso que se hace entre Marte y Saturno, esto es entre la pareja de ustedes y ustedes. Entonces van a sentir como demoras, conflictos, obstáculos. Pasa pronto, déjenlo pasar, no se enganchen. Mercurio va a estar haciendo un lindo aspecto con Neptuno, entonces vamos a poder y van a poder ser empáticos en la manera en que se comunican con el otro, ¿no? El 30 de mayo Marte, por suerte, hace un lindo contacto con Urano, entonces van a tener nuevas maneras de poder hacer las cosas. Y el 31 de mayo, sí, Mercurio hace un contacto muy lindo con Plutón, ayudando y favoreciendo a las comunicaciones que sean más profundas, que podamos comunicar lo que realmente importa y que podamos ser escuchados con toda la profundidad que requiere eso, ¿no? Así que este es un poco el mes para los sagitarianos, donde va a estar mucho puesto el foco en proyectos, en el trabajo y en lo que tiene que ver con la pareja. Recuerden, hagan deporte, no se enganchen en discusiones y presten atención a los días que son favorables para hablar y los días que no, déjenlos pasar. Les deseo un excelente mes de mayo. Recuerden que si quieren hacer una consulta conmigo personal, pueden escribirme a losastrosdicen@gmail.com, seguirme en Facebook y en Instagram a Los Astros Dicen y acuérdense de suscribirse acá al canal para escuchar los videos y las próximas noticias. Que tengan un excelente mes. Chao.